Y en plenas vacaciones continúa el Río Cuarto, me encanta, al que se han sumado comercios, lugares gastronómicos, con ofertas, con propuestas, que está bueno que haya un consenso en eso, sí. Meche, ¿no? Para... Ha crecido mucho esto, ha crecido mucho y además, claro, se piensa en la familia entera, hay sorteos también, y la gente cómo se engancha, además los artistas que también se suman, una linda combinación de todo lo que estamos contando, está buenísimo. Las vacaciones de invierno y a pesar del frío, mucha gente que disfruta y lo hizo durante el fin de semana en cada uno de los espacios donde se realizan estos eventos y vamos a sumar a la coordinadora de comercio del municipio, Mariela Martínez. Mariela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Mariela. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿cuál es el primer balance que realiza de cómo se viene desarrollando desde la perspectiva comercial esta propuesta del Río Cuarto? Me encanta. La verdad que estamos muy conformes. Esta es, digamos, la segunda edición. El año pasado fue la primera vez que Río Cuarto tuvo un lanzamiento de temporada de invierno. Así que, y bueno, y lo interesante de esto es que justamente siempre hablamos de la importancia en la gestión de la articulación público-privada. Y acá lo importante es que, primero, que desde el municipio se creó un gabinete de eventos, que el cual es el que venimos trabajando y en el cual se crean todas estas acciones, que está integrado por Secretaría de Deportes y Turismo, Cultura, por nuestra Secretaría de Desarrollo Económico, Comercial e Industrial. Y también, bueno, lo que hacemos es trabajar en conjunto con las organizaciones que nuclean, ¿no?, a todo lo que es el comercio y lo gastronómico de la ciudad, que es el CESIS y la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Río Cuarto. Y bueno, y en este año la verdad que la propuesta está muy buena. Tenemos más de 120 actividades culturales que están repartidas en toda la ciudad, porque justamente la idea... Esa es la idea. Claro. Y que además sea para todos, ¿no? Y por eso también un poco en esta idea de poder llevar, digamos, estas vacaciones de invierno y este disfrute y los sorteos y todo a toda la ciudad, este año hemos hecho distintos puntos en los parques más importantes de la ciudad y que incluso han sido obras, ¿no?, que se han hecho este año, ¿no? El Parque Sur, Villa Dálcar, estuvimos en el Parque Sarmiento, en la Plaza Roca. Y bueno, ¿y eso cómo beneficia a la gente? A ver, si yo voy a alguno de estos eventos, ¿con qué me encuentro? ¿De qué manera podés incorporarte a esta celebración? Bueno, lo importante es que, por un lado, tenemos comercios y gastronómicos que se han adherido al evento. En este año tenemos más de 3.000 órdenes para sortear. ¿Ah? Entre órdenes de con descuentos y con órdenes de compra. Claro, está bueno. Y además los gastronómicos nos han dado vouchers también para poder sortear. Y también distintos gastronómicos de la ciudad hacen como eventos. Tenemos lunes y martes meriendas y desayunos, en el cual puede haber algunos descuentos en los comercios adheridos, after office, noche de tapas y cocina del mundo. Toda esta información para saber a dónde pueden llegarse está en destinoriocuarto.gov.ar, que es donde está toda la grilla de todo lo que estamos haciendo. Y contame cómo responde la gente, porque estuvo frío, pero veíamos imágenes bien, la gente abrigadita, sí, emponchada, se fue a todos los lugares a disfrutar de los espectáculos. La verdad que todos estos eventos que hacemos, que hemos hecho en el Parque Sur, en Sarmiento y en la Plaza, la verdad hemos contado con artistas locales con muy buena predisposición. Siempre hay que rescatar que está bueno también poder mostrar los artistas de nuestra ciudad y que tengan un espacio en donde estar. Y bueno, y también en ese lugar que es, nosotros nos reímos porque decimos que es como lo más importante que tiene el evento, es la ruleta. En la ruleta es donde sorteamos estos vouchers. Ahí está, mira. Claro. Y entonces, bueno, se hacen largas filas, ¿no?, para poder participar. Les digo, generalmente todos se llevan premio, más allá de que está el seguir participando. Hacemos oso y le volvemos a hacer tirar de nuevo, porque la idea, ¿no?, es que todos puedan llevarse algo. Y lo interesante, está bueno esto de poder también compartir con la gente, porque uno puede escuchar, ¿no? Esto, como preguntaban ustedes, ¿qué es lo que disfruta la gente de un buen momento de música, de estar en familia, de tomarse un mate con otros, de también comprar algunas cosas? Porque, bueno, hay personas que van y también venden, ¿no? Ferian. Entonces, bueno, creo que... ¿Y cómo que... sigue, Mariela, esto durante la semana? ¿Cómo continúa durante esta semana? Ahora esta semana. Hay que aprovechar estos últimos días antes del reinicio de la actividad. Jueves y viernes, Plaza Roca, que vamos a tener a Santi Joffre y La Extrema el día jueves. Y el viernes vamos a tener a Habana Mix y a Cocineritos de Liga, que van a cocinar en vivo en Plaza Roca. Y después tenemos 15 y 30. Como, ¿eh? 15 y 30. Sí, eso, 15 y 30. Y en ese mismo momento, mientras sucede todo eso, siempre está el sorteo de la ruleta para que la gente participe por los premios.
Y después estamos ya armando el cierre del evento, que calculamos que va a ser el sábado, con el cual vamos a contar con la presencia de S. Pedraza. Ah, como broche de cierre, con Carito Gallo también, y bueno, y muchos artistas más. Qué lindo. Buenísimo, bueno. A disfrutar de estos días de vacaciones, a pesar del frío, te emponchás un poquitito y te volvés con un premio a tu casa. Mira, y la pasás bárbaro. Mariela, muchísimas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Mariela Martínez, coordinadora de comercio del municipio, y este Río Cuarto me encanta.